La época de sequía en el departamento de Casanare, que ha iniciado en los primeros meses del 2018, ha pegado bastante fuerte. Miles de hectáreas como estas han sido consumidas por los incendios forestales, destruyendo la vegetación. Además de esto, se prendieron las alarmas por la falta de agua que están enfrentando los chigüiros en el norte del departamento. Bueno, hay una marcada afectación inicialmente por la incidencia de los incendios forestales producto de este largo verano. Alrededor de 6.000 hectáreas han venido siendo afectadas en más de 200 incendios en toda la jurisdicción departamental. Todos los 19 municipios del departamento han tenido reportes de afectación, siendo los de mayor incidencia el municipio de Yopal, municipios de Maní, Orocué, Paz de Ariporo, Trinidad, Pore y San Luis de Palenque. Asimismo, vemos una amplia reducción en los niveles de los ríos, también en los pozos, donde en este momento muchas especies se reúnen para pasar el último ciclo del verano, especialmente en el norte de Casanare. También hay una situación que afecta al sector agropecuario: la reducción de los caudales puede entrar a afectar sus sistemas de producción al cierre de este ciclo de verano. Las Chivas del Llano meten las narices en todo.